Bien, bien, la verdad es que vengo todos los años. Llevo más de 5 años que no me la pierdo nunca. Sí, siempre vengo a ver quién viene y de hecho reconozco los artistas que vienen año tras año. Pues mira, he comprado unas pequeñas palomas que voy a colocar en la terraza, que es algo, la verdad es que algo muy típico. Ya vengo aquí a unos años y la gente es muy simpática, me gusta la ciudad y la fiesta que hacen de la cerámica tenemos que vivir. Sí, yo trabajo al turno, tengo una parte colorida, tengo otra parte más discreta, más suave, pero es todo manual, todo trabajo de turno y intento hacer lo que me gusta y busco también el sentido de las personas, lo que buscan también. Me encanta venir aquí a Ponferrada porque la gente compra y es simpática. Yo llevo ya viniendo como 12 o 13 años, venimos de Pereruela, somos de Zamora y nuestro barro es para cocinar, es altamente refractario, entonces es todo tipo de cazuelas, para fuego directo, para horno y bueno, luego la pieza fundamental que es el horno para hacer asados. Vamos a ver el horno. Estos hornos llevan una previa instalación, simplemente es cubrirlos con barro para que mantengan el calor y luego se calientan metiendo la leña dentro. Se le hace el fuego dentro, una vez que se ha calentado, se retiran las brasas y asan solos. Pues estoy fascinada por la cantidad de contenido que hay, la cantidad de mercancía que han traído de diferentes puntos. Es una maravilla, invito a todo el mundo a que venga a verlo porque merece la pena darse una vueltecita. Pues lo conocíamos porque habíamos pasado por Zamora y nos habían hablado de esta feria y por eso hemos parado la noche en Ponferrada y vamos a disfrutar de las fiestas. Estamos intentando hacer el busto de Gili Carrasco, a partir de la única foto que existe de él, que tenemos muy poca información, porque al hacerlo en busto redondo tenemos que complementar la información que no nos da la imagen. Y bueno, pues la idea es hacerlo lo mejor posible. Nada, ahora de momento estoy cargando el barro, metiendo barro y aproximándome a las proporciones que quiero. Quiero hacer un busto que aguante el espacio exterior, un 30% más grande que el busto natural y pues estoy proporcionando. Entonces pues me verás con midiendo con la regla, la calculadora y es lo que estoy ahora, aproximándome un poco, pero no... ¿Cuánto tiempo llevarás? Bueno, estaremos 4 días aquí. Si no lo consigo acabar, pues me lo llevaré a mi taller y lo acabaré allí. Pero bueno, la idea es que podamos poder acercarme un poco, que sea reconocible, por lo menos que la gente pueda decir, ah, pues se parece. Se parece, exacto, sí. Pues sí, este tipo de talleres lo que tienen de bueno es que desmitifican un poco el trabajo del artista, que siempre lo hacemos en talleres, en la soledad y bueno, pues aquí lo hacemos de cara al público y de alguna manera, sobre todo yo busco, tengo la esperanza de que algunas personas, sobre todo los niños, se sientan atraídos a este mundo y bueno, pues puedan el día de mañana, pues por lo menos dedicarse a ello o disfrutar como hobby o profesionalmente. Esa es mi pasión.